Buenas tardes, amigos, y bienvenidos sean a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Mi nombre es Fernando Palomo y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. No se bañen, que lo que a continuación tendremos será un partidazo de eliminatorias. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Y esta clase de partido sirve como para olvidarse un poquito de los partidos normalmente de liga. Queda mucho tiempo por delante, pero los equipos tienen que empezar a dar buen espectáculo para llegar lo más lejos posible. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres. ¡Lo ponemos las pilas! Zhu Yang. Méndez, Carlos Sánchez. ¿Qué pasó? No lo tienen ya. Le ha quedado el esférico. Hernández, Rodríguez. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Y ahí le queda el número 5, hay posibilidad de gol. Hernández. A ver si en esta se le da. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se fue el peligro, no pudo ser. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Si sigue por ahí hay espacio. Pero ahí terminó todo. Zhu Yang llegó a poner fin al juego. Peritz. Gran barrida ahora y saque de manos. Intercepta bien, consiguen el balón. Puede andar bien este pase.
uno se la pasa el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa a uno. Así están, jugando nada más. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Rodríguez. Hernández. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Se ha lucido con esa intercepción. Hay falta, pero lo deja seguir. Otra vez la bocha cambia de dueño. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ahí está, alejando el peligro. Intercepta y corta el ataque. Rodríguez. Cambian de posesión. Robert Peritz. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Peritz. Acá con esto ganan. Bien en el fondo, muy seguro. Yu Yang sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Intercepta y recupera la posesión. Hernández. Gran barrera. Una falta de texto, lo van a echar, me parece. Después de esa, no queda otra que sacarle la roja, ¿no? No le quedaba otra opción, Fernando. Parece que el técnico va a hacer un cambio. A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquila que estaban las palomas mirando el partido, este tiro libre las espantó. ¿Qué pasa con Boy? ¿Es que no vas a pedir café? Yo me estoy durmiendo, dale, hermano. Pase filtrado. Y hasta ahí llegaron nomás. Rápida transición al ataque. Pero perdieron la pelota. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Un minuto más, le están dando el partido. Ahí está con la posesión, lo podrá aprovechar. Final del primer acto en este estadio. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. Y al comienzo del partido pensábamos que la habilidad de este jugador iba a superar a la defensa contraria, pero no ha estado inspirado. Los defensas han estado mejores y la poquita que ha tenido no la ha sabido meter adentro. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas.
Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Alejando la pelota. Rodríguez. Adiós, le dijo el defensor. Atento que le va a pegar. Centro al área. No te puedo creer lo que acaba de dejar pasar. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Pérez, esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Salió ahí bien a usar las manos. Ahí va a meter el córner. Pierde la posesión. Ahí están buscando el contraataque. Están esperando que se abra el espacio. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Ahí saque de manos. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue, no para. Pierden el balón. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ahí va, el buen pase. Casi, mira la que tenían, es fuera de juego. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Hernández. Insiste el hinchado que le pegue. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Ha cortado muy bien. Momento de cambio, Marito. Pelota que va al área con ganas. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Rodríguez. Y así le pega la pelota. Muy buena tapada de este arquero. Pasa la pelota en corto. Pégale, maestro, pégale. Un bloqueo impresionante. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Siga, dice el árbitro. Mantiene la pelota y se acerca. Esa toca, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Ahí va bien el árbitro a sacar la amarilla por la anterior jugada.
tiene la posesión allá arriba con mucha compostura. Ahí va avanzando por la línea de cal. ¡Pérez! ¡Y está! ¡Y con uno menos increíble! Se pone arriba el primero del partido. Lo hacen con uno menos en la cancha. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Han marcado fuera de juego. Y sí, y Máximo viendo el reloj y que falte tan pocos minutos. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Atento que el empate puede venir en este ataque. Hernán Menose. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Y fue buena, magistral la recuperación. Buena pelota y pueden llegar primero. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión. ¡Gol! Tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba. Y con esto la pizarra 2-0. Hernández. Carlos Sánchez. Se viene y no deja de avanzar. Bien tapado ese centro. Se va la pelota y córner. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahora tiene la posesión. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no lo pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Avanza bien en el ataque. Y acá define el partido. Pitazo final y se puede ver, ahí está, la alegría en el rostro de estos jugadores que acaban de conseguir boleto a la siguiente ronda. Lindo partido, movidito, muy peleado. Pusieron todo lo que tenían que poner, pero solo uno puede pasar. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Le salió redondito el partido hoy, Fernando, ¿eh? El equipo ganó y al final pudo anotar un gol.